inmediatamente pasamos a nuestro Padre Jesús de las Penas, que tenemos ya ante nuestras cámaras. Nuestro Padre Jesús de las Penas es una obra de Juan Martínez Cerrillo del año 1954, madera tallada y policromada, que se encuentra en la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol. Y el paso procesional es de Antonio Díaz Fernández del año 1989. Nuestro Padre Jesús de las Penas es representado en los preparativos que lo llevarán hasta su crucifixión en el Gólgota. La escena es completada por las figuras de un sanedrita, dos soldados romanos y dos esclavos. Este conjunto escultórico corresponde a la autoría de Antonio Bernal Redondo en el año 1993, quien inaugura una nueva forma de concebir los pasos de misterio, caracterizados en su trayectoria por el carácter realista y teatral. Omnipotente y eterno Dios, humildemente te pedimos que por medio de la contemplación de las penas y sufrimientos de la pasión de tu Hijo, aumente en nuestras almas la fe, la esperanza y el amor. Y por las mismas, concédenos un corazón convertido hacia ti, para poder un día gozar de tu presencia en el cielo. Bien,